Qué tal, cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy tenemos la grata visita del doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, quien es investigador del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica y profesor de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Chema, como cariñosamente lo conocemos, bienvenido a, a nuestro programa. Muchas gracias, Gustavo, un gran gusto estar aquí. Y vamos a hablar a propósito de los 45 años del Instituto Clodomiro Picado, fundado en 1970. Chema, háganos un recuento histórico de cómo es que se logra fundar este instituto en aquellos, eh, eh, aquellas fechas del 70. Sí, en realidad el Instituto Clodomiro Picado es el corolario, o la fundación del instituto es el corolario de un proyecto nacional de largo aliento que podríamos decir empieza con el trabajo pionero de Clodomiro Picado Twight, ¿verdad? quien trabajó en las décadas de 1910, 1920, 1930, falleció en el año 44 y entre los muchos temas que Clodomiro Picado estudió e investigó eh, estuvo el tema de las mordeduras de serpiente. Él se preocupó por este problema que era un problema que afectaba y afecta a los campesinos principalmente en nuestro país, a los trabajadores agrícolas y para el principalmente cual principalmente no... los bananeros en aquel entonces sí y jornaleros en los general, jornaleros. verdad, eh, de, de fincas, pequeños campesinos también, etcétera eh, y pues él veía que estas personas llegaban al hospital prácticamente a morir consecuencia de una mordedura de serpiente y que el país no tenía una respuesta contra eso. Entonces se dedicó a estudiar el problema científicamente y no solo eso, sino que se dedicó a buscarle soluciones. Entonces eh, él se dio cuenta que en Brasil ya se producía sueros antiofídicos desde 1901 en el Instituto Butantán y entonces hizo un convenio con el Instituto butantan para importar sueros brasileños y usarlos en Costa Rica. Eh, además, eh, Clodomiro Picado trabajó en el ámbito propiamente político de este tema, porque él promovió, junto con el ministro de Salud de ese tiempo, el doctor Solón Núñez Frutos, una ley muy pionera en el continente, se llama Ley de Defensa contra el Ofidismo que ponía una serie de reglamentaciones para que eh, pues precisamente estos campesinos tuvieran acceso a suero antiofídico. ¿Y Esta ley se establece en 1926. En 1926. ¿Y obliga al gobierno a...? a obliga, al gobierno, el gobierno. obliga al gobierno a tener sueros antiofídicos, obliga, por ejemplo, a los conductores de ferrocarril a transportar a los mordidos de serpientes hacia las ciudades donde había hospitales. Eh, y muy interesante, obliga a los dueños de fincas a tener suero antiofídico en la finca. Y en caso de que un finquero no tuviera suero antiofídico y un jornalero eh, muriera a consecuencia de una mordedura de serpiente, lo obligaba a ese finquero a pagar durante dos años el salario de esa persona a su familia. A su familia Entonces, realmente, Clodomiro se movió en un ámbito muy amplio, desde la ciencia puramente básica, hasta la aplicación del conocimiento con los sueros antiofídicos, hasta la intervención en el ámbito político para resolver el problema. Ahora, Clodomiro Picado muere en 1944 y, eh, pues, queda esa tradición de él, ¿verdad?, con sus discípulos, como el doctor Alfonso Trejo Willis, Hernán Badilla, eh, Luis Bolaños y otra gente, eh, pero en la década de los 60 eh, este tema tiene un resurgimiento en nuestro país, porque los sectores eh, políticos que impulsaban todas las reformas del, del sector salud, ¿verdad? la ampliación de los servicios de salud en el país, eh, como parte del proyecto político dominante en ese tiempo, pues se interesaron por este tema y, y pensaron que ya era hora que el país tuviera su propia producción de sueros antiofídicos. Entonces ahí se dio una coyuntura muy particular a donde se unieron en la Universidad de Costa Rica, eh, inicialmente a través del doctor Jesús María Jiménez Porras, que era profesor de bioquímica en la Escuela de Medicina, y luego el doctor Roger Bolaños, que fue la figura central en todo este, este proyecto, eh, con el apoyo político del Ministerio de Salubridad. Roger Bolaños se llamaba, de la Facultad de Microbiología. Roger Bolaños era... Ya, ya existía el, 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 la facultad como Exacto, tal. la facultad se creó en 1956, entonces Roger Bolaños era el, el, el profesor, el catedrático de inmunología de la Facultad de Microbiología, entonces eh, se acude a él, eh, que dicho ese de paso, era hijo de Luis Bolaños, discípulo de Clodomiro Picado. Entonces, ahí hay, un, ahí hay un linaje, digamos, directo que lleva a Roger Bolaños. También fue muy importante en ese tiempo la voluntad política, ¿verdad? Y en ese caso se reflejó en la voluntad del ministro de Salubridad, el doctor Álvaro Aguilar Peralta, quien vio claro eso y dio un apoyo político decisivo. Y un tercer componente en esta sinergia que se dio en ese tiempo fue la presencia de un médico veterinario militar norteamericano que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos aquí, el doctor Herschel Flowers. Quien tenía experiencia con serpientes y sueros antiofídicos en Estados Unidos y se motivó mucho por ese, por ese programa con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, eh, entre Flowers, eh, el doctor Roger Bolaños y el apoyo político del doctor Aguirre Peralta, se dio una conjunción, ahí se alinearon los astros y se apoyó decididamente este programa. Este programa inicialmente se llamó Programa de Sueros Antiofídicos y pertenecía al Ministerio de Salubridad. Eh, a consecuencia del trabajo de ese programa se logró producir en 1967 los primeros lotes de suero antiofídico, el suero polivalente para las mordeduras de serpientes, eh, los víboras y el suero anticoral. Eh, eso entonces pertenecía al Ministerio de, de, de Salubridad y a partir de 1968 Roger Bolaños fue, digamos, el director de ese programa. El programa fue tan exitoso estos sueros se empezaron a, a usar en el país con mucho éxito, eh, clínicamente eran mucho mejores que los sueros importados que el Ministerio de Salud eh, eh, decidió convertir ese, ese programa de seguros antiofídicos en un instituto. Y con un financiamiento tanto del gobierno de Costa Rica como de la AID, de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, se construyeron las primeras instalaciones de lo que es hoy el Instituto Clodomiro Picado en terrenos del Ministerio de Salud en dulce nombre de Coronado. Eso fue en 1970, en abril, abril, del abril, abril de, de 70, 70 se verdad, inauguró el instituto, pero pertenecía entonces al Ministerio de Salubridad. En el año 70 cambió el gobierno, ¿verdad? El doctor Aguilar Peralta eh, pues participa en la, en la fundación del instituto, pero luego sigue como ministro el doctor José Luis eh, orlich bolmarcich en el gobierno de, de don José Figueres Ferrer. Y eh, en, en esos años, eh, el doctor Bolaños y, y las autoridades de la universidad tienen una, una o toman una medida tremendamente lúcida, eh, que fue promover mediante un convenio que ese programa pasara a. Ser parte de la Universidad de Costa Rica, no ya el Ministerio de Seguridad. Hubo un acuerdo con el ministro y con el ministerio y se hizo un convenio en el año 72. Entonces, este programa pasa a partir de 1972 a ser parte de la Universidad de Costa Rica. Eso tiene muchas implicaciones que han sido muy beneficiosas para el instituto. Lo más importante es que al pasar a, a bajo el cobijo de la Universidad de Costa Rica se asume la filosofía académica y humanista de la Universidad de Costa Rica como motor de desarrollo de ese instituto, ¿verdad? Eso implica que el proyecto no solo se dedica a producir sueros antiofídicos como fue su objetivo inicial y como ocurre con muchos centros en, en América del Sur, por ejemplo, sino que a la actividad de producción de suero antiofídico se le acoplan las actividades universitarias de docencia, investigación y acción social. Y es precisamente esa integralidad a la hora de abordar un problema complejo de salud con diferentes eh, elementos y componentes, lo que le da el vigor y el motor que le permite al instituto desarrollarse fuertemente en las siguientes décadas. Vamos a dejar esa, esa, ese componente de, de, que ha sido extremadamente fuerte y que convierte al instituto un ícono de investigación en la Universidad de Costa Rica para el siguiente segmento, porque tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor José María Gutiérrez, profesor e investigador del Instituto Clomero Picado y de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Chema, ¿cuál era la situación en términos de mordeduras de serpiente en aquel entonces? ¿Era realmente necesario establecer un programa, como bien lo comentó usted en el primer segmento, como para, para atacar estos, estos problemas? Sí, en realidad era un problema de salud pública importante, como lo es en toda la región latinoamericana. Eh, si, los datos de estadística en esos tiempos no eran muy claros, pero se estima que ocurrían cerca de 500, 600 accidentes por mordedura de serpiente por, en, año. por año en el país. De impacto, hecho, claro. cuando, cuando el ministro Aguilar Peralta decide apoyar políticamente este proyecto, eh, hay un momento donde se trae a un exdirector del Instituto Butantán para que hiciera una evaluación de la situación, del problema, y de si era necesario generar los foros antiofídicos aquí a nivel local. Y la conclusión de, ese, de esa asesoría fue que, claro, que sí era necesario, que el país tenía un problema importante y que tenía las condiciones científicas y tecnológicas para eh, llevar adelante este este proyecto. ¿Hoy, hoy día? ¿cuál, ¿Cuál es el número de mordeduras? Es parecido, es muy interesante, el número se mantiene constante, el número sí. absoluto oscila entre 500 y 600 claro, durante las últimas décadas. Claro, pero el impacto era muchísimo mayor en, aquel en, en términos de incidencia, por pues, digamos, como eso se divide entre el denominador de la población, era una incidencia mucho mayor y además, eh, como los servicios de salud no estaban tan extendidos por todo el país, el tiempo que demoraban las personas en recibir el tratamiento era mayor, entonces las secuelas eran, eran mayores, ¿verdad? Claro. En esto es muy importante eh, ver que la situación privilegiada que tiene Costa Rica en este tema del envenenamiento por mordedura de serpiente no se debe solo al Instituto y a la Universidad de Costa Rica, sino que es un, es un proyecto país, por decirlo de alguna manera, porque la creación del Instituto en el año 70 y su paso a la Universidad en el año 72 coincide con el desarrollo eh, fantástico que tuvo la salud pública como proyecto nacional en ese tiempo entonces eh, la universalización de los servicios de salud la creación de hospitales la formación de cuadros profesionales en todas las profesiones del área de la salud fundamentalmente por la universidad de costa rica la capacitación de estas personas en el tema de las mordeduras de serpiente el conocimiento que tiene la población por medio de programas de divulgación como este y otro tipo de actividades sobre el problema todo eso hace que cuando una persona sea mordida por una serpiente en costa rica esa persona acude rápida a un centro de salud que queda relativamente cerca de donde ocurrió la mordedura, a donde hay suero antiofídico y a donde hay personal capacitado para tratar ese accidente. Entonces, son todos estos factores sumados, por supuesto, a, a, a la investigación eh, y otras actividades relacionadas, lo que permite que el país tenga una posición de liderazgo a nivel mundial en este tema. Importante. Hablamos de esa diver, diversificación de la investigación que usted nos comentaba rápidamente en el, en el primer eh, segmento. ¿Qué otras cosas? ¿Ha aportado el Instituto Clodomiro Picado a la investigación en nuestro país y, y obviamente a nivel internacional? Bueno, la filosofía del instituto ha sido que para resolver un problema, en este caso la mordedura de serpiente, es necesario conocerlo. Y esa es una filosofía que, que, que viene de Clodomiro Picado. Y para conocerlo se necesita desarrollar ciencia básica, ciencia aplicada, investigación tecnológica, etc. Entonces, siempre el Instituto, desde, desde la, los inicios y la visión clara que tuvo el doctor Roger Bolaños para impulsar este proyecto, eh, eh, centró muchas de sus actividades en la investigación básica. O sea, ¿qué son los venenos de serpientes desde el punto de vista químico? ¿Cómo actúan en el organismo? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Porque de ese conocimiento, aparte de que es un conocimiento científico que genera un acervo cultural para el país, se generan eh, ideas y conceptos que permiten también mejorar el tratamiento de los sueros, mediante los suelos antiofídicos. Entonces hay una línea directa que va desde la ciencia básica pasando por la ciencia aplicada, la investigación tecnológica, todo en profunda comunicación dentro del instituto para generar conocimiento y aplicación de ese conocimiento a, a la solución del problema. El instituto funciona y siempre ha funcionado como un colectivo, ¿verdad? Es un lugar donde hay un equipo de personas. Actualmente somos 70 compañeras y compañeros que funcionamos al unísono. Cada uno en su puesto de trabajo, cada uno Cumpliendo su misión, pero desde una perspectiva colectiva, donde hay muchos vasos comunicantes entre las secciones, mucha interlocución, mucho apoyo mutuo en diferentes cosas, y todo hace que este proyecto colectivo eh, eh, tenga pues un, una potenciación muy, muy alta a la hora de enfrentar este problema. Ustedes tienen otros elementos, eh, obviamente importantes, como lo es la docencia y la, y la acción social, comentar, y la producción. Me interesa uh -huh, que hablemos claro. un poquito uh -huh. de la parte de la producción también. Sí, bueno, la producción es un insumo, un componente del instituto desde el inicio, ¿verdad? Casi que el instituto empezó más bien como un centro de producción las otras actividades se fueron sumando después la producción ha ido un aumento inicialmente se producían 10.000 frascos de suero antiofídico al año eso abastecía la necesidad de costa rica posteriormente pasamos a abastecer las necesidades de toda la región centroamericana unos 60.000 frascos actualmente se están produciendo más de 100.000 frascos de suero antiofídico al año eso nos permite aportar en la solución del problema en colombia en ecuador ahora en perú y también en lugares muy lejanos como nigeria Mali burkina faso papúa nueva guinea y estamos en Empezando un proyecto en Sri Lanka. Entonces, esta producción ah, se ha desarrollado mucho. Claro, también en parte por la enorme profesionalismo y capacidad de los compañeros y compañeras de producción, pero también por los insumos que brinda la investigación para ir mejorando e innovando en la, en la producción. ¿Cuántas eh, personas se han beneficiado del, del suero antiofídico de ustedes aproximadamente? Bueno, esto es, es difícil, digamos, calcularlo, pero si suponemos que en Costa Rica hay 600, 500, pongamos, eh, accidentes al año multiplicado por. 45 años, este, ahí podríamos tener un número de, de personas. Puedo comentar lo siguiente, que es un proyecto en el que yo estoy directamente involucrado. Desde hace años, unos años estamos distribuyendo suero para Nigeria. El suero que se produce para Nigeria es un suero tan efectivo que nos han comentado los, los médicos en Nigeria que con un frasco de 10 mililitros de suero se maneja un paciente. Recientemente, por ejemplo, exportamos un lote de 2.200 frascos a Nigeria la semana antepasada. Eso significa que ahí se le salva la vida a 2.200 personas. Eh, en un lote que llega a un sitio tan, tan lejano. Entonces, esto da una idea, digamos, de la proyección de, de social del instituto a nivel nacional y a nivel global, claro. ¿verdad? El componente de docencia y acción social. Ustedes tienen estudiantes ahí aprendiendo de, de exacto todos Nosotros, eh, los, los eh, investigadores e investigadores del instituto, somos eh, profesores y profesoras de la Universidad de Costa Rica, muchos de la Facultad de Microbiología, también de otras escuelas y facultades. Y eh, pues nuestra labor docente de grado se da en la, en, en, en la universidad, en las escuelas y facultades, pero también tenemos un componente de... Posgrado muy importante, damos cursos de posgrado y también recibimos estudiantes de grado y posgrado para hacer las tesis. Yo incluso diría, y a manera de reconocimiento y homenaje, que muchos de los desarrollos académicos del instituto han sido generados precisamente por sus estudiantes, ¿verdad? Quienes han realizado tesis eh, de muy buen nivel. Y que guiados por los investigadores e investigadoras del instituto, y han aportado entonces a esa construcción colectiva que es el Instituto Clodomiro Picado. Y en cuanto a acción social, bueno, yo diría que el principal componente de acción social del instituto son los mismos suelos antiofídicos, ¿verdad? Que claro. más acción social que salvarle la vida a una persona. Pero además, nosotros tenemos un componente de educación continua que se basa en actividades de promoción de la prevención del accidente ofídico en, en, en diferentes comunidades del país y fuera del país y en grupos eh, vulnerables a este problema, y también un componente muy importante de capacitación de los profesionales de salud eh, para manejar este tipo de enfermedades mediante simposios, eh, actividades en hospitales, visitas a centros de salud, etc. ¿Podríamos decir, Chema, que hay un área donde tenemos mayor incidencia de mordeduras en Costa Rica? Sí, eso está bastante bien estudiado y corresponde a las regiones donde, donde habita la serpiente terciopelo, específicamente la región más vulnerable es la región del Pacífico Sur. Eh, y también regiones en el Caribe y un poco en el Pacífico Central. Todos los eh, casos relacionados con terciopelo. La gran mayoría de los casos relacionados con terciopelo, que es una serpiente muy abundante en esas, en esas regiones. Coincidentemente son regiones donde hay un alto índice de pobreza, entonces hay un traslape entre la mordedura de serpiente y situaciones de pobreza. De hecho, hay investigadores de otras latitudes que han calificado la mordedura de serpiente como una enfermedad de la pobreza. Y esto es un elemento que invita también a la participación de la investigación en ciencias sociales para entender eh, esas relaciones entre, entre pobreza, eh, situaciones ambientales y eh, este problema de salud. La mordedura de terciopelo es la más frecuente en, segundo, en segunda instancia. ¿cuál, ¿Cuál tenemos? Muy, muy, muy rezagado y eso no se conoce muy bien porque a veces las personas no identifican bien cuál serpiente es la causante. Podría ser la Tamagá, podría ser la Bocaracá, eh, pero muy adelante Mor va la terciopelo. la terciopelo. En todo es la Centroamérica que, la que y parte de Sudamérica. En, to sí. en todo el área. Sí. Permítame hacer una segunda pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En el primer segmento hablamos parcialmente de la historia del Instituto Clodomiro Picado con el doctor José María Gutiérrez. En el segundo segmento, don José María nos habló del presente del Clodomiro Picado y por qué el instituto realmente es un ícono de investigación. En el tercer, tercer segmento, tenemos la grata visita del doctor Alberto Alape Girón quien es actualmente el director del Clomiro Picado y también investigador y profesor de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos aquí en, en Conciencia para hablar casualmente del futuro del Instituto Clomiro Picado. Usted como director, ¿cuáles son esas metas futuras de investigación, de acción social y docencia del Clomiro Picado? Eh, muchas gracias, Gustavo, por eh, la oportunidad. En realidad, eh, nosotros hemos trazado la ruta eh, en nuestro segundo plan estratégico que formulamos eh, hace tres años. Recién asumí yo la eh, dirección. Y eh, básicamente seguimos en las investigaciones en el tema de ofidismo, incorporando eh, tecnologías emergentes como tecnologías eh, de información geográfica, sistemas de información geográfica. Eh, Estudios realizados eh, en el instituto en colaboración con otros investigadores han permitido, por ejemplo, mapear en qué zonas del país ocurren los accidentes ofídicos y cómo se superponen ese, ese map, esos mapas de incidencia con eh, los mapas de eh, acceso a la atención médica, a la atención primaria. Entonces. Eh, pues eh, esas investigaciones permitirán, por ejemplo, sugerir a las autoridades de salud cómo redistribuir eh, esos centros de atención o cómo eh, desarrollar estrategias que permitan atender oportunamente a los pacientes. Eh, también en cuanto a las técnicas para el estudio de los venenos y la caracterización de los antivenenos, eh, ya desde hace unos años, eh, la universidad es una inversión importante, en el laboratorio de proteómica, en el cual, eh, gracias al cual se han hecho una caracterización de prácticamente todos los venenos de las serpientes de Costa Rica. Una caracterización integral que nos ha permitido ver eh, cuáles son las toxinas que están presentes en cada veneno. Y de las diferentes serpientes. De la, de la, eh, por por, por sí, serpientes. Por, sí. por, por especies. Sí. Claro. Y también la reactividad de los antivenenos. O sea, cuáles toxinas son reconocidas y cuáles mejor y cuáles son reconocidas más débilmente. De manera que esas estrategias nos van a permitir reformular las, eh, las mezclas de inmunización para obtener eh, sueros más, aún más eficaces. Eso, eso se está dando, ya se, esa, ese tipo de investigación ya la están desarrollando Sí, claro, es, ya, ya tenemos varios años, pero eh, el impacto que estos estudios eh, van a tener, pues es algo que vamos a ver en el futuro. También... Eh, otro aspecto que me gustaría resaltar es eh, el fortalecimiento que se ha dado de la investigación tecnológica. Eh, la sección de desarrollo tecnológico eh, ha sido fortalecida eh, y con personal y con equipo, lo cual ha permitido avances realmente importantes, se han eh, desarrollado nuevos antivenenos para otros países, o se están desarrollando antivenenos para otros países. ¿Es la, la producción aumentará eh, en el futuro? La producción va a aumentar, sí, pero esta parte de desarrollo y transferencia tecnológica es como otra arista, ¿verdad?, que, que vamos a estar explorando en los próximos años. Eh, bueno, por ejemplo, se desarrolló un eh, antiveneno para eh, ser distribuido en África, que es eficaz, eh, en África, eh, de, en la parte norte de África, eh, un antiveneno para Papúa Nueva Guinea y actualmente se está desarrollando un antiveneno para ser usado en Sri Lanka. Eh, aquí estamos explorando un modelo de transferencia tecnológica porque hay una organización eh, no gubernamental que coopera con una universidad en Sri Lanka y ellos van a recibir la tecnología para montar una planta de antivenenos allá. El antiveneno que nosotros desarrollamos para Sri Lanka no lo vamos a producir nosotros sino que vamos a transferir la tecnología. Eh, en este caso, eh, todo el, ellos están cubriendo todo el costo del desarrollo de la tecnología, nosotros no, no eh, tenemos, como es una organización sin fines de lucro y una universidad, no tenemos intención de, de lucrar con esto, eh, sino que es una extensión, digamos, eh, social fuera de, de Costa Rica. Alberto, en, en, ¿en Latinoamérica cuántos centros existen de producción de suero antiofídico? Bueno, el principal centro es el Instituto Butantan en Brasil. Eh, diferentes países de Sudamérica y México también tienen eh, laboratorios públicos, productores, pero en la mayoría de los casos estos laboratorios, la producción que estos laboratorios hacen no alcanza. Para cubrir las necesidades, ni siquiera del propio país. Ni siquiera locales. Ni siquiera locales. Entonces, hay eh, una compañía privada en México, y una compañía privada en Colombia, y una compañía privada en Argentina. Eh, pero en general, digamos, estamos viviendo un problema de desabastecimiento de antivenenos, eh, que no es tan pronunciado en América Latina, pero en África sí es realmente grave. Esta, la, esta patología, los envenenamientos por eh, mordeduras de serpientes, ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud de como plenidad. una patología desatendida. Claro. Precisamente de, de tipo 3, precisamente porque las compañías farmacéuticas transnacionales no les interesa. No les interesa. Esto es algo que afecta a, a gente pobre en países pobres. Entonces, eh, la, 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 muchas compañías privadas que hace un par de décadas producían antivenenos, se han retirado del mercado y han dejado desabastecido. Digamos, en África son eh, muchos cientos de miles eh, de casos que no pueden ser atendidos porque no hay antiveneno. Claro, Entonces, porque comercialmente esto no, no es, de interés, no es, no es nada atractivo. Me queda, me queda un minuto y medio y quiero que hablemos de la donación que ustedes recibieron recientemente, documentos importantísimos, de una, una importancia histórica única que es el título de doctorado, el título de doctorado honoris causa de don Clodomiro Picado y, y además otros, otros documentos. Coméntenos en un minuto qué recibieron. Bueno, recibimos eh, los títulos originales eh, que recibió el doctor Clodomiro Picado en Francia y el título honoris causa que recibió de la Universidad de Costa Rica. Eh, esta fue una donación hecha por el doctor Carlos Roberto Páez, eh, quien es eh, descendiente de la esposa de Clodomiro Picado. Eh, él tuvo la generosidad de donar estos eh, documentos valiosísimos, algunos de los cuales tienen más de un siglo, y ahora pues fueron preservados y tratados para estar en exhibición en el instituto. Entonces, estamos muy contentos porque coincide con el anivers 45 aniversario del instituto, entonces fue, fue un buen regalo de, de aniversario. Esos documentos históricos están, eh, eh, se los puede visitar eh, cualquier persona que nos está escuchando en este momento. Claro, eh, en, en el instituto están eh, en el auditorio del instituto y quien, quien esté interesado en, en verlos eh, es bienvenido. ¿verdad? siempre el instituto es un instituto de puertas abiertas eh, al público. Nosotros estamos eh, dispuestos y, y siempre ayudamos a, a personas que están interesadas en el tema, estudiantes. Eh. Incluso hay unas pinturas ahí extraordinarias de Clodomiro sosteniendo una, una terciopelo. Otra, sí, otra, otra donación fue un, un, un fresco de, de eh, al óleo de, de eh, Clodomiro Picado que de 1954 que fue restaurado y también está en exhibición. Muchísimas gracias Alberto y les deseo muchísimas felicidades en este 45 aniversario del Clomiro Picado. Gracias Gustavo. Muchos más éxitos. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes, continúen con la programación de Canal UCR.